Good evening, how are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, teacher. Fine, and you? Hi, teacher. Hi, everyone. Thank you. I'm very glad to have you here tonight, my dear participants. Today we are going to continue with the section 5. And I'm inviting you to please continue working in the platform and please finish, right? Perdón, primero que nada quiero animarles, ¿verdad? Que estamos ya a 2 días prácticamente de terminar el módulo, ¿verdad? Solo nos queda martes, miércoles. Así que la mayoría ya debe de estar casi por finalizar la sección 5, ¿verdad? Felicitaciones. Y también quiero pedirles si pueden, por favor, avanzar, ¿verdad? Lo más que se pueda en la sección 5, en lo que es hoy y mañana, de manera que el día miércoles todos estemos cerrando con el examen, ¿verdad? El día miércoles vamos a hacer una exploración del examen para resolver aquellos puntos o por lo menos visualizar y conversar sobre aquellos puntos que ustedes sientan más dificultad, ¿verdad? Pero el día miércoles sí tenemos que terminar todo, ¿verdad? Porque me... ya terminé. Excelente, perfecto. Si usted puede ir avanzando y finalizar antes, pues eso sería una gran cosa. Porque así, perdón, porque así solamente nos queda aclarar dudas, ¿verdad? Si algo no, todavía les está costando. Entonces es mejor que vayamos haciendo un approaching, ¿verdad? Un acercamiento a todos los ejercicios de la sección 5. Ok, very good. Vamos a compartir pantalla, chicos. Estamos acá en el 5.5 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions. Vamos a aprender la entonación creciente y decreciente en preguntas WH, ¿verdad? Esto es importante para hacer la correcta entonación de las preguntas. This is very important. So, in a platform, you will find this that says rising and falling intonation. In the 5.6, you can go and find this video, which is very, very good in order that you can continue practicing. Later, you find 5.7 that says, listen and practice, notice the intonation on the yes and WH questions and select the correct intonation. So, what I recommend you to do is to download this audio. Les recomiendo que bajen este audio, ¿verdad? Para que ustedes puedan completar este ejercicio. Básicamente aquí solo vamos a tener 2 opciones, que es falling, decreciente hacia abajo, y rising, creciente, ¿verdad? Hacia arriba, incremental. So let me go to the 5.8 that says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. So we are going to advance this topic today. Si el tiempo nos alcanza, vamos a avanzar en la práctica de este tema. In order to do that, you have the 5.9 present continuous with WH questions. Ya vimos el presente continuo, ¿verdad? Ya vimos de qué se trata. Así que ahora estaríamos viendo las preguntas con la WH question con el presente continuo. After that, you will be able to complete 5.10 knowledge check, ¿verdad? Y este ejercicio que ya lo hemos estado haciendo varias veces, ahora está de complementar, ¿verdad? For example, who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Vea que conservamos la estructura del nombre, el verbo to be, el verbo principal con ing y luego el complemento, ¿verdad? What's Marcos wearing? Let's see Marcos. Ah, Marcos is wearing pajamas. Entonces contestamos, he's wearing no. ¿Verdad? Porque no está con ing el verbo principal. He wearing pajamas, tampoco, ¿verdad? Porque le hace falta, ¿el qué le hace falta a esta segunda para que sea la correcta? El verbo to be. El verbo to be, exacto. Entonces lo correcto es he's wearing pajamas. Vea que aquí está contractado, ¿verdad? Who's having breakfast? Esta ha dado problema, ¿verdad? Algunos, pero lo correcto es, si vemos en la foto, es Sue and Tom are having breakfast, ¿verdad? Are having porque son ellos. having, ¿verdad? Quitamos la E y agregamos ING. Y breakfast como una palabra unida, ¿verdad? Y asegurando que la escribimos correctamente, porque si hay espacios de más o si una palabra está mal escrita, nos va a dar error. Igual que si ponemos su o si ponemos Tom con minúscula, with small letters, it's gonna be wrong. Nos va a dar error, ¿verdad? Porque Sue and Tom son nombres propios, entonces van con capital letter, mayúscula, ¿verdad? Mayúscula en inglés se dice capital letter. Ok, very good. The next, what's Celia wearing? ¿Verdad? Esto ya lo estudiamos, ¿verdad? ¿Qué está llevando puesto Celia? She's wearing a suit, she's wearing a dress, or she's wearing jeans. Veamos, so according to the clothes vocabulary we learn, se ve como que fuera un vestido, ¿verdad? Pero en realidad, de acuerdo al vocabulario que vimos, es un suit, ¿verdad? Es un traje que tiene un jacket, a blouse, and a skirt, ¿verdad? Tiene una chaqueta, una blusa y una falda. Ok, why are James and Annie having lunch? ¿Por qué creen ustedes que ellos están teniendo desayuno, que están desayunando? Ajá. James and Anne. Porque son las 7 de la mañana. Ajá, or Sue and Tom, or, ok. ¿De quién nos están preguntando? James and Anne, pero James and Anne están aquí, dice London 12 noon, entonces nos están preguntando por el lunch, ¿verdad? El lunch, sí, sí. Entonces sería, because it's noon, James and Anne are have, pero aquí está mal escrito, dice are have, le falta el ING, ¿verdad? Entonces buscamos una que tenga el ING. James and Anne having, le falta el are, entonces no es, ¿verdad? James and Anne are having lunch because it's noon, so that's the right one. Okay, where's Andrei working? So let's take a look to Andrei, and Andrei is in Moscow at 3 p.m. and it seems that he's working very hard. So we say, he's working in Spain? No. He's working in London? No. He's working in Moscow. So that's the answer, okay? So after that, we will go, let's see, 5:11. Esto lo vamos a cubrir el día de mañana, okay? So we are going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir acá. And let me go to the presentation that I have for you tonight. Vamos a ir a la presentación. Solo denme un segundito. Okay. Perfect. Ok, primero vamos a hacer el first screenshot, chicos. Si me regalan sus hermosos rostros, your beautiful and well-looking faces. Teacher. Adelante. Dice que no me sirve la cámara. Ah, no se preocupe. Ahí solo me lo escribe en el chat, Elsie. Teacher, porque soy desde la de escritorio y no tiene. Ok, en el WhatsApp me le ponen, soy fulanita y no me funciona la cámara esta noche, ¿verdad? Okay. En WhatsApp, no en el chat de aquí. En el WhatsApp mejor, porque así queda también el registro para nuestros supervisores. ¿Sí? Okay. Y ya me lo dijeron acá, ¿verdad? Ya queda en la grabación de que ustedes manifestaron que tenían problemas. Ok, very good. Ok, thank you. Vamos a poner acá. Perfect. This is the first screenshot of the night. La primera captura de pantalla de la noche, chicos. Thank you very much. I appreciate that. So now let me continue and let's go to the practice. Vamos a ir a la práctica ya. Okay, we are going to talk about raising and falling intonation. But before we go to raising and falling intonation, I want you to remember what are the WH questions for. Antes de que vayamos a practicar la entonación de estas preguntas, me gustaría recordar, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las WH questions? We can say that they are open questions. También las podemos llamar preguntas abiertas o information questions o preguntas para información, ¿verdad? ¿Qué significa? That I cannot just say yes or no. No puedo responder simplemente sí o no, ¿verdad? Sino que tengo que asegurarme de proveer una respuesta. For example, what It's a very general question. I use it for very, very different purposes. And for example, I can say, what's this? It's a cat. It's a cat, okay? So in that case, I say, who? When I say who, I'm talking about a person. Who's that? That's my friend, right? That's my friend. Okay, let's see here. Where are you from? The next question, where are you from? When I ask where, I'm asking about a place. I'm from Brazil. Why? When I ask why, I'm asking for a reason or motive or circumstance or an explanation, right? So I say, why are you happy? Why are you happy? Because you see me smiling. And then I say, because it's my birthday, right? So I'm very happy for that. And when I ask when, I'm asking about the time. When is the party? It's next week, okay? Which it means choice. You need to have like two different options to choose. So you say, which one do you prefer? The red one. Let's imagine that I have a blue, a green, and a red. And you ask me, which one do you prefer? And I ask, the red one, el rojo, ¿verdad? Pero ahí significa que yo tenía una variedad, como dos o tres para escoger de diferentes colores. Choice significa opción, ¿verdad? Una opción. Whose? Possession. ¿A quién le pertenece algo? Whose car is this? It's my car. ¿De quién es este carro? Es mi carro. What time? This is to talk about time. Do you remember that? On Friday, we were studying how to say the time. So what time is it? It's 7:15. How? When we use how, you're asking about manner. How are you? I'm fine. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo estás? Estoy bien. How old? Remember that how old is for asking about your age. How old are you? I'm 25. Recuerda que podíamos decir I'm 25. O podíamos decir, I am 25 years old, pero no podemos decir solo separado years, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta 25 o decimos years old. Okay, how many? How many is to talk about quantity. In this case, we say, how many when we can count. Utilizamos how many cuando podemos contar los ítems de los que estamos preguntando. For example, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? So I can count and say tonight, I'm having 29 participants in my class. 28 participants and me, we are 29 people in this class. How many pets are there? There are 2 pets, right? How much? Utiliza how much para contar aquellos nombres o cosas que no los puedo contar unitariamente, sino que tengo que usar una unidad de medida, ¿verdad? Como por ejemplo, el dinero, lo tengo que contar en papel moneda. And I say, how much is it? ¿Cuánto cuesta? It's $20. Son $20. Tengo que pasarlo a una unidad de medida, ¿verdad? En este caso, papel moneda. How often? We are asking about frequency. How often do you go to the cinema? And we can say frequently, frecuentemente, rarely, raramente, ¿verdad? Or you can say... seldom, así, regular, or regularly, regularmente, ¿verdad? How far? When we ask how far, we are asking about distance. How far is the next gas station? ¿Qué tan lejos, verdad? How far? ¿Qué tan lejos está la siguiente estación de gasolina o gasolinera? How long? When we ask how long, we are asking about a period of time. How long will you stay? ¿Cuánto tiempo permanecerás o estará, verdad? Ok, entonces ahora que ya hicimos un refresh acerca de las WH questions, pasamos a las falling intonations. Vea que cuando utilizamos WH question toda la vida cerramos con tono bajo. Abrimos con tono alto con la WH y cerramos con tono bajo. Entonces, ¿cómo sería esto? Where are you from? From, ¿se fijan? Tengo así el ritmo y después bajo, ¿verdad? Y para las preguntas de sí y no, todo el tiempo es un tono elevado porque hago énfasis en el último elemento que pronuncio para dar énfasis en qué puntualmente estoy preguntando. Have you finished? Ah, que sí, terminé. Have you finished? ¿Terminaste? Con statements, con oraciones afirmativas, todo el tiempo es falling. She lives in a house in a small village. Village. Baja el tono, ¿verdad? Se mantiene así recto y luego baja. Default imperatives, los imperativos, ¿verdad? Contrario a lo que muchas personas creen que por ser imperativos se van a oír así fuerte, realmente no. Tienen tono decreciente y decimos sit down, put it on the table, put it on the table, table hacia abajo, sit down, down. Y las listas, cuando estamos hablando de elementos dentro de una lista, van hacia arriba las entonaciones de los elementos, pero con el último elemento lo digo en tono bajo. Por ejemplo, I need a pen, a pencil, and some paper. Paper. Baja, ¿verdad? No, de momento no somos muy conscientes de estas entonaciones, pero lo ideal es que gradualmente vayamos practicándolo para que no se nos olvide. Where are you from? Have you finished? She lives in a house in a small village. Sit down, put it on the table. I need a pen, a pencil, and some paper. Entonces, en conclusión, para lo que vamos a evaluar en la plataforma, WH question, todo el tiempo están falling, hacia abajo, ¿verdad? Cerramos con una entonación baja. Y solamente al inicio de la WH se le hace énfasis a la WH que estoy preguntando, pero el cierre de esa oración va en tono bajo. Y las preguntas de respuesta sí y no van en tono alto en su cierre. Entonces, yes, no question, rising tone, tono creciente. WH question, falling tone, ¿verdad? Estos son los dos que estamos evaluando en la plataforma. Y luego, como información adicional, vamos a ver otras que se llaman tag questions, que tienen falling tone, y las tag questions, cuando estamos chequeando algo, decimos rising tone. For example, here, la yes, no question. Are you feeling better? Better, incrementa, ¿verdad? Y las tag questions, cuando esperamos una respuesta negativa, ¿verdad? Decimos, do you like chocolate? Don't you? Don't you? ¿Verdad? Entonces, ahí, cuando esperamos una respuesta negativa, son estas, ¿verdad? Acá, rising. You have left the door. You have left the door open, haven't you? Dejaste la puerta abierta, ¿o no? Es como, o no fuiste tú, ¿verdad? ¿Te gusta el chocolate, o no? He usually arrives at noon, doesn't he? Doesn't he? Él usualmente llega al mediodía, ¿o no? ¿Verdad? Statements to encourage the listener. Come on, you can make it. Come on, it won't take a minute. Yes, no questions in statements. For example, he or she, she's gone. She's gone. ¿Verdad? La siguiente es incomplete sentences. Cuando hacemos una pausa, ¿verdad? Pero en realidad deberíamos continuar diciendo algo. If you wait here, well, if you're going to play, ¿verdad? Y no terminamos de decir las cosas, pero esto va incrementado. Esas no se preocupen, que esas no las vamos a evaluar, ni están siendo medidas en la plataforma, solamente estamos trabajando con estas dos. Yes, no questions y WH questions. Ok, aquí lo tenemos ya ejemplificado de esta forma, miren. Is his name Juan? Juan, incremental. Is she from China? China. Is he the teacher? Is class at 9? ¿Para qué nos sirve esto, verdad? Para poder dar la correcta entonación a las preguntas. Identificar muy bien las que son yes, no questions y también las WH questions. What is his name? Name. Where is she from? Who is the teacher? When does the class start? Ok, vamos a ir acá. Aquí está como más fácil, ¿verdad? Dice que the change in pitch, tono, cambio en el tono, puede ser rising or falling. De nuevo, aquí dice, las preguntas con respuesta sí, no, yes, no questions, use rising intonation. Did you lock the door? WH questions use falling intonation. What time does the bus arrive? statements use following intonation. I like chocolate. Choice questions use rising, falling intonation. Do you like fall or spring? Ok. Ese es el ejercicio que ustedes tienen en la plataforma, ¿verdad? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Es el doing, va bajo, ¿verdad? Ok. Now, I'm going to show you. Ahora les voy a mostrar. Ustedes siempre se mantienen en mute. Vamos a trabajar independientemente las dos líneas. And later, I will try to mix them. Y después las vamos a tratar de mezclar, ¿verdad? Escuchen esto. Are you going to the shops? Shall I open the window? Shall I open the window? Is it open? Do you play basketball? Is today's newspaper? Is that the light? Do you live near here? Is it Tuesday today? Is he doing his homework? Ok, ahora escuchan las otras. Where are you going? Why are you opening the window? When does the museum open? How often do you play basketball? Where is the newspaper? Why are the lights off? Where do you live? What day is today? What is he doing? Ahora hagamos las mezcladas, escuchen. Are you going to the shops? Where are you going? Shall I open the window? Why are you opening the window? Is it open? When does the museum open? Do you play basketball? How often do you play basketball? Is that today's newspaper? Where is the newspaper? Is that the light? Why are the lights off? Do you live near here? Where do you live? Is it Tuesday today? What day is today? Is he going? Is he doing his homework? What is he doing? Okay, now I need 9 volunteers. Necesito 9 voluntarios que se atrevan conmigo a trabajar esto y no se preocupen si nos equivocamos. Lo volvemos a hacer hasta que lo hagamos bien, ¿verdad? Let's see, vamos a ver. Necesito 9 chicos y chicas que me ayuden a hacer una y una, lo que acabo de hacer yo. Vamos a ver, Jennifer. Empezamos con Jennifer y luego sigue Esther. Y así vamos, ¿verdad? Sería la número 1. Yes, yes, you're number 1, Esther is number 2, and so on. Are you going to the shop? La de la par también, teacher. Sí, 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 la WH. Where are you going? Muy bien, very good, excellent, Jennifer. Esther, now it's your turn. Shall I open the window? Why are you opening the window? Ok, excellent, very good, Esther. Vamos a ver con Gloria, creo que era Gloria Valeria quien tenía la manita. Sí. Adelante, adelante. Y después sigue Julia Maritza. Y it is open. When does the museum open? Ok, excelente. Solo es is it. Yo sé que esta parte cuesta. Is it open? Ok. Excellent, very good. Ok, Julia Maritza. Thank you. Julia. Vamos a ver si la escuchamos a Julia Maritza. Todavía no la escuchamos, Julia Maritza. Quizá tiene un problemita con el micrófono. Ahora sí, creo que ahora sí. Ahora sí, ya la escuchamos. Number 4, okay. La número 4 sería. Do you play basketball? How often do you play basketball? Ok, ese basketball un poquito más bajo nada más en el segundo. Basketball. Ok, okay. Excellent, very good. Gladys, Gladys Aide, could you please help us with number 5? Yes. It does today newspaper. Where is the newspaper? Ok, solamente vamos a hacer un esfuercito más por la S que está en el medio. Newspaper, news. News. En la primera sería newspaper, un poquito más elevado. Y la última estaba bien, ¿verdad? Newspaper hacia abajo. Okay. Excelente, very good. Vamos a ver quién más, chicos. Si no, vamos a empezar a pedir ayuda. Le vamos a pedir a los niños, a Juan Antonio López. Juan Antonio López, okay, could you help us with number 6? Yo, teacher, también. Okay. Is that the light? Why are the lights off? Lights off. Vaya, ahí podemos unir un poquito más, Juan Antonio. Lights off, como que uno la S con la O y digo lights off. Ok, very good. Excelente, así. Alguien me dijo de las chicas, perdón, que no. Elsie. Ok, Elsie, could you please read number 7? Do you lie near here? Near. Vamos a ver. Near. Live y near. Do you lie near here? Live. Ya le voy a explicar. Live. Do you live near here? Here. Así. Muy bien. Ok, el siguiente. Where do you live? Así es. Where do you live? Un poquito más bajo. Gracias. Ahorita voy con los otros participantes. Solo quiero aprovechar. Gracias, mi estimada. Que tengo esta palabrita, live y live. Creo que es totalmente comprensible que la compañera lo haya pronunciado live porque esa palabra es tricky, es a tricky word. ¿Por qué es una tricky word? Porque como verbo, el verbo vivir, que es como lo estamos usando acá, se dice live, se dice live. Where do you live? I live in Soyapango, I live in Apopa, I live in San Salvador, I live in San Miguel, ¿verdad? Cuando lo uso como verbo live, se dice así, live. Pero también ustedes lo han escuchado que dice, today is the Facebook Live of, I don't know, un artista, ¿verdad? Juan Luis Guerra, ok, va a estar en vivo en el Facebook. Y así se dice live y se escribe exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo utilizo como live y lo pronuncio como live cuando me refiero a eventos en vivo, ¿sí? Es un adjetivo que significa en vivo, ¿verdad? O en el momento, ¿verdad? Aplica para Facebook Live. Por ejemplo, había un show famoso que se llamaba Larry King Live, ¿verdad? El show en vivo de Larry King en Estados Unidos era muy famoso. Y así, ¿verdad? Hay muchos eventos live. Ahora, pero tengamos cuidado que cuando estemos hablando del verbo vivir, como en este caso es live. Do you live near here? Ok, perfecto. Excelente. Entonces ya hoy sí estamos claros de esa pronunciación. Vamos a ver quiénes estaban en... Ok, tengo a Fátima. Could you please help us with number 8, Fátima? Sí. It is Tuesday today. What day is today? Ok, very good. Fernando, vamos a cerrar con Fernando, chicos, y gracias a quienes se me quedaron pendientes, pero ya se me acabaron las sentences, but we will continue practicing. Vamos a continuar later. Señor y teacher, y se dice do, se dice. Doing. Doing, va. Yes. Is she doing his homework? What is she doing? Okay. Is he doing his homework? Ahí va un poquito más incremental. Homework. Y el otro, what is he doing? Doing, baja, ¿verdad? What is he doing? Ok, excellent, very good. Muy bien, chicos. Congratulations, you did a great job. Hicieron un excelente trabajo identificando los rising and falling intonations. Ahora vamos a ir a la siguiente práctica. And just let me go here. Vamos a ir acá. Ok. Questions with ing. Aquí nos vamos a dar gusto pronunciando, ¿verdad? Y repitiendo estas rising and falling intonations. So just let me, solo déjenme presentar acá. Ok, very good. Here it says, begin the WH questions in the present continuous with a question word like what, where, why, who, or how. Use is, or are, plus the ing form of the verb. Básicamente estamos diciendo cómo vamos a trabajar las WH questions con el ing, ¿verdad? O el present continuous. Y aquí tenemos el ejemplo. we can say, for example, what am I saying? ¿Qué estoy diciendo? Vean, what am I saying? Y bajo, ¿verdad? Saying, siguiendo el intonation. Where are you going? Who is that girl dancing? When is he coming? Why are you working? Who are you meeting? How are you doing? Okay. So here, I have these other examples. Who am I reading? What are you speaking? When are you crying? Where is he eating? What is she cooking? Why is it telling? How are you sleeping? How are we skiing? How are they telling? And so on. Y ahí, ¿verdad? Tenemos más ejemplos. Entonces, la estructura es la information question o la WH word con la correcta pronunciación del verbo to be o la correcta forma del verbo to be para el subject pronoun. For example, for I es am, for you es are, for he, she, it is is, for you, we, they is are. Okay, and then the main verb with the ing form, applying the rules. Y aquí aplicamos las reglas que vimos en la clase anterior, ¿verdad? What happens if I need to make a negative sentence, a negative question in this case, with ing? What I do is that I'm just write the particle not between the verb be and the ing, in the main verb with the ing form. Le agrego entonces, cuando hago una negativa, le agrego la partícula not entre is, la forma del verbo to be, y el verbo principal con ing. For example, I am not going, you are not doing, he is not seeing, she is not playing, it is not fighting, you are not telling, we are not reading, they are not playing. Okay? So here we have more examples about statements, yes, no questions, and WH questions, and also the negative. I am eating. Am I eating? Vea que aquí va a incrementar el tono, ¿verdad? Am I eating? What am I eating? I am not eating. You are crying. Are you crying? Why are you crying? You are not crying. He is going. Is he going? Where is he going? Okay, and the next, he is not going. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? En este caso, arriving, le bajo un poquito más el tono. She is not arriving. Is it sleeping? It is sleeping, perdón. It is sleeping, porque es una afirmación. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. We are leaving. Are we leaving? When are we leaving? We are not leaving. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Okay, again, the structure is question word, what, who, where, with the be, am, is, are, and the subject. What am I doing now? Who are you playing football with? Where is he going? Or where is she going? Or where is it going? Okay, now we are going to have this short conversation. Vamos a tener una pequeñita conversación. Podemos seguir un modelo de A, B. Por ejemplo, yo les traigo aquí algunas preguntas. Where is he standing? He's standing in front of the movie projector. What are they watching? They are watching a horror movie. Why is she leaving? She's leaving because the movie is too scary. Who are you sitting with? I'm sitting with my friends. Pero aquí les traigo unas preguntas para poder conversar. Why am I working? Why are you eating? When is he traveling? What is she doing? Why is it raining? Who are we meeting with? How are they traveling? So I'm going to take a picture of that. Voy a tomar una imagen. And I want you to please choose some of these questions. Quiero que tomen algunas de estas preguntas para armar una pequeña conversación en relación a esa una o dos preguntas que ustedes tomen, ¿verdad? If you can take a better picture than mine, it's gonna be great. Si usted tiene una imagen más bonita que las que le estoy compartiendo, I will appreciate that. Okay. Okay, so now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y lo que yo espero es que cuando ustedes hagan la pequeña conversación, ustedes van a decidir sobre qué conversan de todas esas preguntas, pero esperaría que me hagan la correcta entonación. ¿Cuál sería? Where are you going? Why are you opening the window? ¿Verdad? Así como acabamos de estar practicando. When does the museum open? How often do you play basketball? Okay. Y si no les gustan esas, entonces les voy a mandar las primeras. Ups, perdón. Voy a dejar de compartir y les voy a mandar las primeras. Que serían estas, ¿verdad? Perdón. Ok. Aquí tenemos muchas más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar una pequeña conversación utilizando WH questions para que cada participante haga una pregunta y responda al menos una pregunta en el grupo. Si alguien puede sacar una imagen más bonita que la mía, I will appreciate that. Okay. Okay, I'm going to stop sharing. Déjenme ver si la mejoro un poco porque está muy clarita. Yes. Ok, vamos a ver. Creo que alguien ya me hizo el favor. Yeah, that's better. Much better. Mucho mejor esa, ¿verdad? Excelente. Ya no les reenvío entonces. Perfecto. I'm going to stop sharing and I will invite you to the breakout room now. Okay, so let me... Okay, let's create the breakout rooms and let's go and participate. So the idea is that you can create a short conversation using all those WH questions and that use the raising and falling intonation. Hello, Griselda de La Paz. Do you have a problem joining the group? Hello, hello. past 8. Así dice. Ajá. Sí, sí. Ajá. Porque está mencionando que son 36 minutos después de las 8. Ajá. ¿Qué hora es? Ok, Gaby. Vale. Ahora le voy a preguntar a Gaby. How old are you, Gaby? Hola, no la escucho bien. How old are you? He doing. To joint. Uh-huh. Vaya, entonces ahora veamos cómo dejamos la conversación. Ah, se acaba de unir Griselda. Creo que también. Sí. Ajá. Sí. Hola, Griselda. Buenas noches. Hola. Aquí estoy. Vaya, solo que tengo una llamada, pero sí estoy escuchando. La primera, disculpe. Si quieren la agarro yo. Ah, ok, perfecto. Entonces sería la primera usted. What are you eating? Ahí le tengo que responder. Eating, que estoy comiendo. Ahí sería I'm eating fruit. Hello, Julia Maritza. Veo que no se le unieron los compañeros. Si le parece, la voy a reubicar en otro equipo. Hello. Va, está bien. Sí, parecía con Iris, pero se desconectó. Sí, la voy a mover entonces a otro equipo, Julia Maritza, ¿ok? Ok, perfecto, perfecto. See you. Vale, pregunto yo porque como usted hizo la última. Uh-huh. What are you eating? I am eating. Ah, ok. I am eating pizza o frijoles, como quieras. Month sería como una vez al mes. One month. Ok. No se le hola escucha. Chicos, una vez hola, al mes se dice once a month. Once a month. Se escribe como 11, ¿verdad? 11 con C, 11 y se dice once. Once a month. Once, okay. Una vez al mes. Once a month. Teacher, una consulta. Ahorita teníamos como ese referente a la hora, ¿verdad? Nos estamos acordando de la clase anterior. Uh-huh. En el cuadrito aparece it's 7 16. En el cuadrito que aparece. 15. En este caso, 16, ¿verdad? En este caso lo podemos decir it's 16 minutes past 7. Yes, you can say it's 15. ¿Y cuál era la otra, Beatriz, que usted lo decía? It's 15 minutes past 7 or solo sería 7:15, pero si hay otra que ustedes hayan dicho. Ajá, que Beatriz dijo otra, pero no. Sí, ese no es como lo estoy practicando, solo sería it's a quarter past 7, porque como es 15, pues cuarto. Uh-huh. Pero se puede utilizar el 15 también, o sea, decirlo así. It's 7:15 p.m. Yes. O puede decir it's 15 minutes past 7 or it's a quarter past 7. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutos, chicos. Okay. I'm sorry, teacher. Hello, Elise. Don't worry. Are you having problems with your internet? Yes. Okay, don't worry. We are about to close the breakout rooms. Estamos por cerrar la actividad. No se preocupe. Ya ahorita regresan los compañeros y aquí resolvemos en el main room los ejercicios. No se preocupe. Okay. Okay, so just wait a minute for me. Espérenme un segundo. And let me go and see. Okay, welcome back from the practice. Bienvenido, bienvenida de la práctica. I'm very glad that I went to almost all the groups. Solo se me quedaron como dos grupos que no pude visitar, but most of you were working so hard in your questions. Me gustó mucho verlos trabajando en sus preguntas, ¿verdad? Okay, now, I would like that you can try and present before the class. Me gustaría que pudiéramos presentar, ¿verdad, Juan Antonio? Vamos a darle el espacio a Juan Antonio. Solo quiero preguntarle, ¿usted tomó estas preguntas o tomaron de las otras? No, tomamos de las primeras, de la última que nos mandó. Vamos a hacer algo, permítanme un segundo. Me voy a traer ese slide para no estar moviéndole de una a otra. Y así. Deme un segundo. Ok, vamos a compartir. 5 significa no. Ok, ahí está. De todas maneras. Ok, perfect. Ok, you can start. Ustedes pueden comenzar. The mic is yours. El micrófono es de ustedes, chicos. Solo me ayudan los demás a poner en mute los micrófonos. Empiezo. A ver, déjenme, voy a poner. Ahí está, perfecto. El equipo es el que tiene. Dele, Juan. My first question is Jennifer. Okay. Jennifer, what time is it? It's 8:45. Okay. Gabby, how old are you? I am 20 years old. Thank you. Vaya, ahora Juan Antonio, why are you happy? Because a new work. Because I have a new work. A new job. En ese caso sería job. A new job. Mi empleo. Job. Okay, perfecto. Mm-hmm. Gabby, where are you from? I am from Salvador. From El Salvador. Okay. Oh, I am Salvadorian. Cuando usamos from, decimos el nombre del país. Si no usamos from, decimos la nacionalidad, Salvadorian. I am Salvadorian or I am from El Salvador. Como usted quiera. Ok. Ahora voy yo. Para Jennifer, when is the birthday? My birthday is in March. But one is, how are you? I'm fine, thank you. Okay, very good. Do we have an extra member? ¿Teníamos un miembro extra o ya? Terminamos. No, únicamente, teacher. Ok, perfect, thank you. Vamos a ver si no tenemos más voluntarios. Le vamos a pedir a Jennifer Noemí en team. Hola, yo acabo de pasar. Ay, perdón, Jennifer, perdón. Vamos a ver. No eras. Ah, ya sé. Karen Zuleima. Hoy no he escuchado a Karen. Ok, good evening. Good evening. Sí, con la compañera Flora Leida y Gladys Haide. Ok. Empezaré primero y nosotros tomamos de las otras, de la otra imagen, de las otras preguntas. What are you eating? I'm eating fruits. What is she doing? She's studying English. Studying. Háganme un poquito más largo eso. Studying. Studying. Agréguenme el ing al final. Ajá. Studying. She is studying English. Okay, very good. How are we meeting with? We will meet with our Compañeros. No sé cómo se pronuncia muy bien. Teacher, compañeros. Say, you can say classmates or you can say partners or companions, pero normalmente se usa más partners, right? Partners, perdón. Partners. Okay. Partners, it's one. And también si son de trabajo se puede decir co-workers. Okay. Partners si son compañeros de otra cosa y si son de clase, classmates. Entonces sería we will meet with our classmates. La última palabra. Classmates. Classmates. Ajá. Classmates. Okay. Excelente. Ok, ¿había alguien más en el equipo de ustedes, chicas? ¿No? No, solo las tres que participamos. Ok, thank you. So let me see. Vamos a ver ahora. Rubén, ha estado bien calladito Rubén últimamente. Ok, teacher. Let's see, Rubén. Vamos a ver, Rubén. Con Isaac, teacher. Ok, ahí van los chicos, Y la compañera, se me olvidó el nombre de la compañera. Stephanie. Okay. Perdón. Okay, did you use this slide or the other slide? ¿Utilizaron este slide o la otra? Los dos, teacher. Mezclado. Both. Okay, both. Okay, perfect. Both. Muy bien, okay. Comenzamos. A ver, okay. Both, ambos. Bow. Ajá, both. Y una Z de zapato al final, both. Bow. Okay, excelente. Muy bien. Hello. Hello. What's your name? My name is Ruben. And you? My name is Isaac Enrique. Okay. How are you? Hi. How are you? I am 42 years old. Let me see. I'm sorry. Está buena dos todavía. What are you eating? I am eating pizza. Oh, that's okay. Ahora Isaac con la compañera. Okay, thank you. Solo una pequeñita corrección. How are you y how old. Aunque los dos son how, pero no se pronuncian igual. Es que fíjense que la diferencia entre la A y la O hace un pequeñito giro. Escuchen esto. How are you? Esta es una... Termina en la W, pero luego comienza como una vocal abierta. How are you? En cambio, la otra es una vocal cerrada. ¿Ve? How old are you? How old are you? Thank you. ¿Sí? Esa es la diferencia, que la una comienza con una vocal abierta, y la otra es O. Ok, perfecto, chicos, sigamos. Muy bien, le pregunto a la compañera. Sí. Hello. What's your name? My name is Stephanie Biaford. Stephanie. Ok. My name is Isaac Enrique. Pues yo, ¿verdad? Sí. Boy. How are you? Fine. And you? I'm fine. How old are you? I am 31. I am 20 years old. Okay. Va usted ahora. ¿Cuál era la otra? What are you eating? I am eating pizza. Ahí está, teacher. Ok, excellent. Very good, team. I like it. Perfecto. Vamos a ver. Gerson Daniel. En team. Vamos a ver con el equipo de Gerson Daniel. Si nos escuchan. Hello. Hola. Ahí está, Natalia. Hola. Hola. Fernando y Gerson. Teacher, un ratito. Sí, por favor. Adelante. Teacher, espera un momento. Sí, por supuesto. Vamos a pedir la otra. Sí, just a little moment. No se preocupen. Vamos a ver si alguien más. el equipo, para mientras, ¿verdad? Mientras ustedes se coordinan. El equipo de Bea Santos. También he escuchado calladita Bea en estos días. Vamos a ver. Hello, good evening. Ahí está. Hello, good evening, Bea. Sí, y si no, si están las compañeras ahí. Vamos a ver. Let's see, Bea. Hola. Hola. Las primeras tres, creo, así como nos preguntamos de primero. Ok. Entonces sería yo primera. What is it? It is cat. How that? That's my friend. Where are you from? I am from El Salvador. Why are you happy? Because it's my birthday. When is the party? It's next week. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Prefer. Como que es una I la primera. Prefer. Which one do you prefer? The red one. Continuamos. Sí. Okay. ¿Y participaron todos ya? Sí, las tres. Ok, perfecto. That's okay. Está bien hasta ahí. Solo una pequeñita también retroalimentación. Who? Who's that? Who's that? Who? Who's that? Who's that? Uh-huh. Who's that? Y la entonación de pregunta, ¿verdad? ¿Se recuerdan con el falling, con el tono bajo? ¿Verdad? Who's that? ¿Quién es? Who's este? That? My friend, ¿verdad? Ok, vamos a ver, chicos. Ahí está Elsa Natalia. Quiero preguntarles si pueden, chicos. O sí, no. Sí, estamos ready. Ah, ok, perfecto. Vaya, yo creo que ya con ustedes quizás voy a ir cerrando. No sé si va a haber un grupo más, pero adelante. Nosotros, teacher, intentamos hacer como un tipo de diálogo, uniendo un poquito las preguntas. Me parece, está bien, está bien. Vale. Inicio yo. Ajá, sí, sí. Hi. How are you, Fernando? Hi, I am fine. And you? I'm very good. Who is that? That is my friend. His name is Person Daniel. Hello, Person. Where are you from? Person, can you hear us? I am from El Salvador. Okay, sir. Okay, very. You can say nice to meet you. Mucho gusto, ¿verdad? En conocerte. Nice to meet you. Okay. Sería todo. Okay, thank you. Excellent, very good. Todavía nos queda un ratito para un último grupo. Vamos a ver, Julio Alberto. Ha estado calladito, Julio. Hello, Julio. Vamos a ver si nos escucha Julio Alberto o los compañeritos de Julio. Hello. Hello, Julio. Who was your team? ¿Quién era su equipo? Quiero ver si me recuerdan los nombres. A ver los compañeritos de Julio, si no ahorita vamos a ver aquí cómo estaban los equipos. Yo creo que yo estaba con Julio, pero no estoy segura. Yo creo que también. Vaya, intentemos. Sí, es Ivana. Sí. Okay. Yo buscándolos estaba. Ahí está. Si gustan una pregunta, una respuesta, y vamos así, ¿verdad? Para que los tres participen. Si gusta, usted me pregunta primero, Ivana, como habíamos practicado. Sí. What is she doing? Doing. She's playing tennis. Okay. Quiero ver. Okay. What are you eating? I am eating chicken. Eating. Mm-hmm. I am eating chicken. Perfect. Okay, next question. Siguiente pregunta. Why is it raining? ¿Por qué está lloviendo? You may say, because it's the rainy season, ¿verdad? Or because it's very hot, o porque está muy caliente, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Okay, team. Excellent. Very good. Thank you. Because of the time, I'm going to stop here. Por el tiempo, chicos, lo vamos a dejar acá. Y voy a pasar rapidito la asistencia. I appreciate all your participations and I'm very glad that you're improving your pronunciation in the WH questions. Agradezco a todas sus participaciones y los felicito porque estamos mejorando mucho la pronunciación. ¿Está Elsa Natalia Aguilar con nosotros? Present, teacher. Ok. Elsie Noemí Trigueros. Present, teacher. Stephanie Amilet. Present, teacher. Esther Abigail. Present. Evelyn Beatriz. Present. Fátima del Carmen. Fátima. Sé que estuvo participando, pero me escribe Fátima para corroborar, por favor. Está con nosotros Fernando Ernesto. I'm here, teacher. Okay. Flora Leida. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Gabriela Esmeralda. Está con nosotros Gerson Daniel. Present. Ok, está Gladys Haide. Present. Glenda Paola. Present. Está Gloria Valeria. Present. Griselda de la Paz. Present. Ingrid Arely. Present. Iris Eloisa. I'm here, teacher. Isaac Enrique. Present. Jennifer Marisol. Jennifer Marisol. Ok, Jennifer Noemí. I'm here, teacher. Ok, está Jocelyn Asiria. Present. Ok. Está Jennifer Noemí Carballo. Jennifer Noemí Carballo. I'm here, teacher. Ok, perfecto. Present. Está Joana Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Jonathan. No, ¿verdad? Está Juan Antonio López. I'm here, teacher. Julia Maritza. Present. Julio Alberto. Present. Karen Elizabeth. Present, teacher. Karen Zuleima. Present. Carla Iris. Carla Iris. No. Y Rubén. Rubén Alfonso. Present, teacher. Present, teacher. Ok, perfecto. Carla Iris, no escuché que me respondiera, ni Jonathan Stanley, ni tampoco Jennifer Marisol, ni me respondió Gabriela Esmeralda Vega. Ok, eso sería, ¿verdad? Ok, my dear participants, let me just take the last screenshot of the night. Si me regalan su última sonrisa de la noche, chicos, para ir cerrando ya, ¿verdad? And I hope that you can advance in the platform. Les pido, por favor, que podamos avanzar, ¿verdad? Lo más que podamos en la plataforma. Recuerden que este grupo termina, ahí estaba Carla Iris. Ok, este grupo termina el día miércoles, ¿verdad? Entonces, para que por favor podamos avanzar, ¿verdad? Todo lo que se pueda. Ok, very good. Thank you for coming, my dear participants. I hope to see you tomorrow, pero espérenme un segundo que me hace falta una pantallita. Porque somos bastantes en este equipo. Un segundo. Ahí estamos. Denme un segundo, ok. Ahí. Ok, thank you very much for coming, my dears. I hope to see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. Bye. See you.